40 años del cubo Rubik y lo celebramos jugando Luz contra su servidor en Rubik's Race. ¡Comenzamos! ¡No! Es muy buena para esto. Vamos con el round número 2. Ahora te toca a ti. Perfecto. Y entonces. Ahí está. Y 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Ah! ¡Me quedé a uno! Me encanta este juego, amigos. Es muy, muy divertido. Y realmente, si no son tan buenos para el cubo y poder armar este, está maravilloso. Festejando 40 años, en la casa de la educadora lo pueden encontrar. Y no solo eso, juego, amigos. Tenemos una gran, gran, gran noticia para ustedes. ¿Y es? Así es, juego, amigos. Si ustedes quieren desafiar a Luz o a su servidor, como yo lo intenté y no pude con ella, tampoco eso significa que yo sea malo. Lo que pasa es que Luz es extremadamente buena. Pueden visitarnos y vamos a hacer una super competencia, vamos a hacer un super torneo en la casa de la educadora para ver si son ustedes capaces de vencer a Luz o de vencer a su servidor. Esto se va a poner buenísimo porque además van a conocer Rubik's Race, que está espectacular. Y bueno, pues qué mejor manera de festejar 40 años del cubo más famoso de todo el mundo, que se ha puesto pero sensacional con este juego. Y bueno, juego, amigos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Muy sencillo, en el cuadro de descripción van a aparecer todas las indicaciones. Básicamente es estar disponible un sábado. Nosotros les vamos a decir cómo, por correo que aparece aquí abajo. Yeah. Para que manden. Se va a hacer por registro, porque pues, obviamente es un torneo, es una competencia, se tienen que inscribir. Entonces lo único que tienen que hacer es leer todas las indicaciones, mandar el correo, inscribirse para poder competir con Omar, conmigo, con Pina, con todo el equipo que vaya a estar allá ese día para ver quién es el mejor en Rubik's Race. Así es, el juego final, el último desafío que existe en torno al cubo Rubik. Rubik's Race, que además está increíble, está bien bonito, está bien divertido. Créanme que es uno de los juegos que más horas de diversión les pueden dar en toda su vida. Además, las competencias se ponen increíbles. El estrés, la adrenalina de ver quién puede cerrar primero, bajar primero esta ventanita es maravilloso. Y además, estás cerca, sabes que estás cerca de terminar y volteas de repente a ver al otro competidor y te distraes un segundo y ya cuando ves, ¡puf!, ya la bajo. ¿Cómo le hace Luz? Pues así es, amigos, vamos a seguir practicando. Ustedes lean todas las indicaciones y nos vemos por allá. Bye bye, juego, amigos. Vamos a darle. Una, dos y tres.